Julio Bárbaro es militante peronista, dirigente desde siempre, participó en estas elecciones, fue candidato a senador en la capital federal por el partido de Moyano, obviamente no le fue bien, creo que lo esperabas. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo el momento político? Yo creo que se cierra un ciclo del kirchnerismo, pero también como un ciclo histórico de la política en la Argentina. Si la distribución peronismo-radicalismo está agotada, el peronismo queda como agónico, unido a una burocracia del poder. Entonces, sale aquello de las provincias marginales, porque era la política marginal para el argentino daba La Rioja o Santa Cruz. Hoy la política se convierte en central. Da Santa Fe, Biner, Córdoba de la Sota, Da Capital Capital Federal Macri y la y provincia. la provincia que tiene a Scioli o Massa como las dos opciones. Pero ya el peronismo como tal, ya no es actor. Digamos, los gobernadores están eligiendo como agonizan, no a quien eligen. Por más que Scioli es el mejor y para el gobierno, ¿no? Hasta Scioli es una derrota, era el que habían mandado a que Mario tomate. Sí. Bueno, Mariotto hoy habla bien de Scioli. Entonces, digo, en el retroceso, esta alianza entre la burocracia peronista, pero ya como pensamiento no está ahí, ni remotamente, y una burocracia progresista, esta alianza está agotada, la sociedad se empieza a politizar, empieza a haber contenido. Yo veo centroizquierda, viene del radicalismo, centro-derecha Macri, y en el medio. Ahí está, De la Sota, Scioli y Massa, como tres actores. Ahora, Ahora, tres actores, ¿de qué fuerza política? ¿Qué sería de lo eso? que es el peronismo, el peronismo residual. Ahora, en ese sentido, en ese espacio, la interna del peronismo ya no existe, porque no va a entrar Massa ni va a entrar De la Sota. Van a entrar los cinco obedientes, pero como el gobierno va a la derrota, la obediencia es como el final de Menem, vos te acordás. Obedecían para despedirse, aun cuando después se readaptan, ¿Pero vos ¿no? ves un final de ciclo, si Cristina Fernández de Kirchner no cambia o no cambia algunas cosas, traumático en el sentido en que... Yo no lo veo traumático, pero no tenemos un presidente que se vaya con un consenso. ¿Sí? Ves una caída en la cual, ¿con cuánto ganó Menem? ¿24, 25? ¿Con cuánto No, Kirchner? Kirchner ganó. ¿Eh? Kirchner No, ganó. Ah, no. no, Menem con Menem le gana a 25 Kirchner. y Kirchner con 23, 22. 22, sí. Y estamos volviendo para ahí. Se va a retirar con lo. Es decir, aquel Kirchner que crece con el consenso y el acierto de Lavagna, de la deuda, de todo lo que logró, de la corte, todos esos méritos son después dejados de lado. Y entonces vos vas volviendo al origen. Ahora, pero yo no creo que ella quiera extinguirse así, en el sentido, ella se quiere ir bien. Es una mujer joven, ha ejercido el poder. Digo, yo creo, la veo haciendo cosas para generar El más mecanismo de adhesión. negación por el cual llegamos a menos del 30 era hasta alquilando encuestadores que le daban un 40, ¿o no? De vos y yo los escuchamos. Entonces, Yo imperturbable. Yo estoy imperturbable por lo que decís. ninguno dijo eso. Pero, entonces, en esa ficción, ya el capricho lleva a tal sentido que. La modificación que te impone la realidad, vos no la escuchás. Entonces, ellos no se dan cuenta, ellos no tienen conciencia, nosotros somos lo superior. Quisieron ser la vanguardia para eliminar al resto. Ahora, cuando ellos dividen entre buenos y malos, también definen la forma en que van a ser tratados o no. Digo, hay posibilidad de que este gobierno, digamos, este gobierno tuvo acuerdos con Biner y con todos los sectores, ¿cuánto hace? 3 años. Ahora no tiene ninguno. ¿Tiene posibilidad de hacerlo? Creo que no. ¿Qué pasó con Moyano? ¿No le fue bien en la elección? Yo creo que, en el fondo, ese sindicalismo hizo. Primero, históricamente el sindicalismo nunca tuvo peso en lo electoral. Yo salgo diputado en el No, y 73. cuando intentó conducir el peronismo también le fue mal, Claro. vino Lorenzo Miguel, Salgo todo eso. diputado contra Lorenzo Miguel y ganábamos la elección. Digo, yo festejo el hecho de que el sindicalismo se comprometa con la política, porque viene de un tiempo donde parecía que no se juntaban más, eran empresarios. O sea, cuando se compromete, ahora tienen que
rearmar una relación con la política que la tenían fracturada. La política no está acostumbrada en la Argentina a que el sindicalismo... Los gordos fueron la cabeza de puente para irse al empresariado. Digo, no hablaron más de política. El famoso sindicalismo empresario. Claro. Ahora, esta existencia de 15 agrupamientos, CGT, CTA, CGT Azopardo, ¿va a seguir? Es el reflejo de la política. ¿Cuánto peronismo hay? El más peronista era Solano, iba con UNE. Después iba Santilli, iba con MAC. Digo, los radicales igual. Es decir, la atomización es el paso anterior a la definición ideológica. Que la política deje de ser prebendaria. Cuando vos ves a algunos personajes de la política, hace rato que los conocemos, puedes decir, han hecho de su estructura burocrática una producción industrial. Ahora, yo tengo la sensación, ¿no? Viendo, primero el gobierno en las PASO le tenía miedo a Massa, pero resulta que de todo el país vinieron señales negativas para el gobierno. Massa fue el espacio más importante. Está bien, pero de todo el país vinieron señales negativas. Mendoza, de San Juan, los que ganaron hicieron mucho menos de lo que hubieran soñado e imaginado. Charlie, acá hubo un discurso presidencial de un peronismo que aplaudía. El aplauso siempre es decadente porque selecciona el obediente. Bueno, pero yo tengo la sensación de que esa adhesión, vos no decís aplauso, yo digo adhesión, está menguando, digo, porque yo supongo que el peronismo está pensando en el 2015, no quiere perder la elección. La obsecuencia es como la prostitución. Dura el tiempo del dinero. ¿Qué querés? El que aplaude obsecuente. ¿Cuántos de estos fueron obsecuente a Menem? Bueno, conozco varios. Pero una lista larga. Ellos pueden decir, hemos sido consecuentes con el peronismo en sus distintas expresiones. En Menem, claro. En Kirchner. Yo no cambio. Cambia la realidad y yo me adapto a ella. Saqué primera fila y aplaudo siempre. Digo, si bueno, eso ya no sirve. Si la política. Algunos de los que aplaudían, como de Mendiguren... Se van corriendo. No, ya están del otro lado. Si la política no vuelve a ser la coherencia de pensamiento y sale del lugar de la prebenda y el carguito, los argentinos tenemos una política. O sea, vos lo que notás es un resentimiento de la sociedad con la política. Con la política, obviamente. Con pero, toda la política. Con toda la, pero en eso la sociedad tiene que asumir su culpa. No se me, no ¿pero se, por qué culpamos a la sociedad? Porque nunca se politizó la sociedad. La cuota de apoliticismo. Julio, vos sabés que hubo grado de politización de esta sociedad, sobre todo en la época que vivíamos nosotros, era impresionante. El peronismo tiene mil defectos, pero el no peronismo no creó alternativa, Charlie. El peronismo se fue disecando, quedando vacío, y el no peronismo no creó alternativa. La gente ante esto se refugió en el escepticismo, en el balcón, mira, ahora está harta. No. Del, está que harta se vayan, del que se vayan todos a salir a la calle, a votar con ganas, a participar... Los programas políticos hace 6, 7 años no servían porque no tenían rating. Hoy convocan todos los programas políticos. Y eso es porque por eso ya se está metiendo en la política. Está bien, se cansó de estar mirando y ahora en bolilla. Digo, la sociedad plantea una agenda y la política le devuelve otra, hermano. Si la sociedad... No se podía hablar de inseguridad, no se podía hablar de inflación. Eso no era la política, era el gobierno. No, eso pero era también el resto de la política tampoco. Se el dejó resto llevar. De la política se había convertido en comentarista o crítico del gobierno. Eso y no armaban nada, lo dijiste vos recién. Ahora, en ese sentido, la sociedad le exige a los políticos que lo arme. Pero para esto se tuvo que involucrar. Charlie, no nos involucramos. Somos, cuando vos te pones a mirar la política de Chile, Uruguay y Brasil, vos sentís que nosotros no tenemos ni un expresidente, todos tienen varios, que transitan, dan clase, van a la universidad. No, los nuestros se ocultan. Digo, Menem tiene que estar oculto, pasó, pero... No salvamos uno. Hasta que... Bueno, Kirchner falleció, él hubiera tenido vigencia. Digo, pero hasta que la política no construya imágenes respetables para la sociedad, va mira, a estar en yo doy lugar... un ejemplo, que no sé si cabe o no, me gustaría escuchar tu opinión. Era obvio que en la política había un agujero, que nadie lo llenaba, ¿no? Sí. Digo, no lo llenó la oposición. La oposición no llenó el agujero. ¿Quién lo llenó? Massa. Yo... La oposición no llenó un agujero que había hace años. Y vos fíjate una cosa, la debilidad de los gobernadores da lugar al espacio de los intendentes. Antes los gobernadores tenían un poder. No, ahora son los intendentes, ahora... los intendentes bonaerenses. Y los gobernadores bajaron muchísimo en su peso. Ahora, lo que vos me estás planteando es, ni el radicalismo, digo, no hubo desde afuera... No, desde afuera del peronismo nadie llenó el agujero, viejo. Eso es lo que yo te decía, el peronismo tiene sus culpas, pero el no peronismo
no construyó alternativa. Gracias, viejo, por haber venido, Julio Bárbaro. Nosotros vamos a una pausa pequeña y después un último comentario.